Hola Saiyan, sean bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con las misiones del DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, pero antes de comenzar este vídeo, antes incluso de que le deis al botón de like y activéis la campanita, que es muy interesante seguir viviendo este DLC 15, vamos en un momento a la tienda de medallas Tepe, porque tenemos bastantes cositas para comprar, como por ejemplo esta captura de pantalla del Android 18 y Krilin, que la verdad es que está, me voy a poner el micro más adelante, la verdad es que está espectacular, de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Vamos a comprarla. Tenemos esta de Bulma y Goku, en honor a Dragon Ball, ¿vale? Tenemos esta de Dabra y tenemos esta de Zamasu, que tampoco está tan mal. Ya hemos comprado todas las capturas. Vamos a comprar el Kamehameha dirigido dual. Y ahora, si os parece, gente, pues nos vamos a la siguiente misión secundaria de este DLC 15. Quiero recordar que después de jugar todos los DLCs, pues bueno, probaremos el... daremos una opinión sobre el DLC 15 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Y que en Twitch vais a tener... creo que ahora estaré jugando en directo al Resident Evil Village, jugando pues otros videojuegos también, que creo que pueden estar bastante bien. Entrenamiento de Whis, el despertar de Son Gohan. Esta misión va sobre Gohan. Yo me enfrentaré a ti, debes tener más cuidado, ropa de gama 1, diseño 343, 348, 349 y 400. Esto pues lo iremos, bueno, lo iremos consiguiendo en el canal poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir... mira, voy a ir con un Ultra Instinto y con Gohan. Es que en las últimas misiones he ido con Gamma 1 y Gamma 2 y ahora quiero ir con un Ultra Instinto y con Gohan, a ver qué me depara el futuro, a ver qué me depara la vida en Dragon Ball Xenoverse 2, que la verdad es que estoy súper contento de estar aquí con todos ustedes. Vale, voy a subir el... voy a recargar el ki primero. Super Saiyan Dios. Ojo. Vale. 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 Vale, vamos a ir por ahí. Vamos a ver a quién nos enfrentamos. Lo tenía abajo, creo que estará, eran los Gamma, Cell, ciertas cosas había ahí para enfrentarse. Que puede que estén genial o puede que no, Me viene a ayudar Piccolo. Me han quitado el ki. ¿Dónde tengo que ir, LOL? Voy ahí con un ejército, pero no... no tenemos nada ahí. Vale, viene gente ahora. ¿Saibaman, en serio? ¿Un Saibaman? Bueno, un Saibaman más potente que Krilin, tú. Fuera. Recarguemos el ki. Vale, Whis nos va a ir trayendo enemigos, por así decirlo, ¿no? Nappa y Vegeta, vale. Cuidado con las resistencias, Cuidado con las resistencias que me pueden hacer bastante daño. De hecho, no le he dado a nadie ahora. A ver, estas misiones están entretenidas, pero a ver, el DLC 15, como ya sabéis, tiene un poquito de caducidad. Vale. Vale. Vegetita. Vegetita. Vale. Vamos a recargar el ki. Vale. Vale, ya lo tenemos.
Me gustaría ver hasta qué punto puedes contra él. A ver qué nos ofrecen, Si hubiera vencido a Vegeta, entonces Trunks nunca habría nacido. ¿What? Vale, nos cambiamos de mapa. ¿Creéis vosotros que deberían de cambiar los gráficos ya en Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Creéis que deberían de lanzar un parche como están haciendo con Dragon Ball Z, Kakarot y demás? Uzel. Tiene que venir a por mí. Tiene que venir a por mi compañero, si no, no es feliz. Vale, no le hemos dado. Que me siga dando, que me siga dando. Vale. Vale. Vale, Cell está fuera. Está fuera, Cell. Está fuera, Cell, gente. Oh, no, no le quitamos vida. ¡Onda! ¡Anda, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa la segunda forma! No pensaba que iban a sacarme la segunda forma de Cell, ¡qué sorpresa! Vaya, vaya. Vale, aquí hacia arriba. Vale. Vamos para allá. Qué sorpresa la segunda transformación. Es un poco raro que hayan puesto la segunda transformación de Cell, pero sin embargo, no la han... no la han añadido como personaje jugable. Goten y Videl. Esta misión... me rompe la resistencia. No. Buena, Goten. Buena, Goten. Ahí me has dado fuerte. Bueno, la misión no está mal. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta la misión. Se están zurrando ahí. Videl. Videl ya ha fallecido. Anda, no. Está viva. Vamos. Vale. No le he quitado casi nada. Pues esta misión es... larguita, Es larguita esta misión, gente. ¡Mono, mono! Solo intentaba ayudar, dice Whis. Vamos a ver. Me ha gustado lo de Cell. El punto de Cell me ha parecido espectacular. No, no quiero perder. No, hombre, no quería perder la habilidad, hombre. Vale. Vale, Dragon Ball. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Gamma 1 y 2, No me rompes la resistencia, anda, compañeros. Ni supergiro ni supergira. Anda.
ni Super Hero. Bueno, 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 bueno. Esto es una pelea. Una batalla épica esto, ¿eh? Está zurrando bastante. Están zurrando bastante, gente. Vale. No se dejan matar. Se mueven mucho, son muy rápidos. No dejan matar, no creo que saque Z, en esta misión, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, gente. Mira, un Gamma menos. Es que no le hemos quitado nada de vida a ese Gamma. Hombre, es que no para de moverse. Vale. Vale, perfecto. Yo creo que ni bonus ni nada especial. Yo creo que ni bonus ni nada, ¿eh? Vamos, creo yo. Ni bonus ni nada, creo. Pues sí que hay bonus. ¡Gohan-san! Me va por mí, ¿eh? ¿Te comes esto? ¡Uf! Me ha cabreado. Ya me ha cabreado. Es que va a tope, ¿eh? También sí la tope, Gohan. Pero no le deis. No le deis. Vale. Si le entallo bien, si le entallo bien, lo reviento. Pero le tengo que entallar bien. Venga, fuera. Ahora sí. Ahora sí. Debo de seguir entrenando. Pues sí, porque a mí no te me puedes enfrentar, compañero. A mí no te me puedes enfrentar de ninguna de las maneras. Nosotros estamos a tope. Como Son Goku, estás preparado para luchar, aunque él es un caso especial. La gente como vosotros tiene toda la fuerza que necesita. ¿Tú crees? Cierto, sobre la comida. Asegúrate de traérmela la próxima vez. Bueno, por la mate definitivo, misión, penúltima misión, del DLC, que está bastante bien. Me ha sorprendido lo de Cell y lo de Gohan. Hemos sacado una S, ropa de gama 1, diseño 348, 349 y 400. 348, 349 y 400. Vamos a verlo, ¿vale? 348, 349 y 400. Esta pantalla de carga me encanta. 348, 349 y 400. 348. Vamos allá. 400. No está mal. 3, 4. Es Bardock, ¿no? Esa mola. Y el 3, 4, 8. También va. Están bastante bien estas capturas de pantalla. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Recordad seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch y todo. Porque vamos a empezar ya otra vez a hacer directos en la habitación y demás. Y yo creo que os va a gustar bastante el tema de hacerlos directitos y estar con vosotros aquí viviendo las aventuras de Dragon Ball. Así que nada, chicos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao.